Estamos en la noche de los pinceles, en la noche de las pinturas, en la noche en que 15 cuerpos se van a convertir en auténticos lienzos para que uno de ellos sea el ganador o la ganadora del concurso de maquillaje corporal del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches desde el Parque de Santa Catalina. Lógicamente ya saben dónde estamos, convocados por este Carnaval de la Magia y el Carnaval también de las Criaturas Fantásticas. Esta noche no van a ser 15, van a ser 16 para ser exactos, los participantes que van a competir por hacerse con el primer premio de este concurso de maquillaje corporal. Hemos podido ver algo y hay auténticas maravillas pintadas sobre el mejor lienzo, el del cuerpo humano. Y hablando del mejor cuerpo, vamos a tener a los mejores presentadores. Ya están puestos y dispuestos para ocupar su puesto de presentación mis admirados compañeros de la casa de Televisión Canaria, Fátima Plata, junto con Paco Luis Quintana. Pero antes, serán los cuadros parlantes los que nos digan eso de buenas noches y bienvenidos. La mansión encantada de Santa Catalina abre sus puertas al Carnaval de la Magia y otras criaturas fantásticas. Bienvenidos a las Palmas de Gran Canaria, donde por arte de magia viajarás en el tiempo, vivirás otras vidas y sentirás cómo la música te roba el corazón. En esta ciudad, todo es posible en carnaval. En esta ciudad, la imaginación es la reina durante 21 días. Busca tu hechizo y transforma tu vida en una fiesta. Esta fiesta guarda secretos que no se pueden contar. Solo el que las vive los podrá descifrar. Pero hay una norma mágica que no se pueden saltar. Con moderación, las noches serán únicas y las podrás recordar. Con ustedes, la comparsa Kizamba. Suenen los tambores, que vamos a bailar. Les canto mis pregones en modo carnaval. Ese es mi valle en carnaval. Cuando llegue el carnaval, carnaval, carnaval. La patria se me crece cuando llegue el carnaval. Si bailo y mi compás no tengo acabadera, que yo no piso el suelo y el viento es que me lleva. Carnaval, carnaval. La vida se me enciende cuando llegue el carnaval. Carnaval, carnaval. La patria se me crece cuando llegue el carnaval. Y si pinto mi cuerpo la libertad, yo siento. La patria va por dentro. Carnaval, carnaval. La vida se me enciende cuando llega el carnaval. Carnaval, carnaval. La patria se me crece cuando llega el carnaval. Y el corazón me flota cual si fuera bandera, trayendo la presencia de Duarte, Sánchez y Mella. Carnaval, carnaval. La vida se me enciende cuando llega el carnaval. Se me crece cuando llega el carnaval. Esa bandera viene arriba. Pa' carnaval yo me voy, fiesta de mi identidad. La primavera llegó, me voy con mi disfraz. Hasta que salga el sol, pa' carnaval.
carnaval. Hasta que sale el sol. Que ya me voy. Hasta que sale el sol. El pueblo entero en libertad. La comparsa Kizamba, el primer premio de este carnaval 2018, han sido los encargados de abrir esta pequeña obertura para este concurso de maquillaje corporal en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Le seguimos disfrutando. Comparsa Kizamba, por méritos propios, primer premio, que ahí lo siguen defendiendo y están sirviendo de antesala para calentar este Parque Santa Catalina y dar cobijo a esas 16 propuestas que han realizado esos 16 equipos de maquillaje corporal. Hemos visto algunos y atentos a sus pantallas porque no van a poder separarse de ella. Ahora, disfrutamos de ellos, de Kizamba.
timba sonando, el güiro tronando, la timba sonando, el güiro tronando, la reina bailando y yo gozando, la reina bailando y yo gozando. Baila conmigo la reina, baila si quiere gozar, baila para no llorar, baila para curar el mal, baila conmigo la reina, baila si quiere gozar, baila para no llorar. Comparsa Kizamba, ahora sí que han terminado después de... Recibimos a los presentadores Fátima Plata y Paco Luis Quintana. Ahí vienen los maravillosos compañeros, guapísimos ambos. Gran Canaria y Canarias entera. Muy buenas noches a todos los que están esta noche aquí en el Parque Santa Catalina y también a los que nos están viendo desde sus casas a través de Radio Televisión Canaria. Bienvenidos a este concurso de maquillaje corporal del Carnaval de la Magia y las Criaturas Fantásticas. Estamos en este parque. Les confieso que para mí este escenario es la primera vez. Estoy muy bien acompañado de todos y también... mi compañera Fátima Plata, su apellido dice que es Plata, pero ya les digo yo que es una chica de oro. Fátima, un placer estar aquí contigo también y con todos. Tú sí que eres de oro y un lujo para mí pisar este escenario contigo a mi lado. Y de oro seguro que va a ser la gala que vamos a ver esta noche. Yo espero que estén preparados porque esta casa encantada se va a transformar en una galería de arte. Aunque eso sí, Paco Luis... son obras de arte efímeras, así que disfruten. Sí, además, yo quiero hacer un rápido llamamiento y sobre todo un... bueno, hay que reconocer, porque este escenario ha vivido galas importantes, pero la de anoche, no me dirán, fue un momento épico. Y quiero un reconocimiento sincero. Van a reconocer a quienes, desde el primer currito hasta el último que trabajan toda esta maquinaria del carnaval, que se han pegado un año partiéndose la cara defendiendo no solamente al Drag Setlas, defendiendo a todo el carnaval, que somos todos nosotros. Y anoche gritamos al universo desde Canarias con ese acento canario del que tenemos que estar tan orgullosos, que sí que vamos a luchar hoy, mañana y siempre, Fátima, por la libertad de expresión. Sí, señor, unos sentimientos espectaculares. Que se oiga ese aplauso para todos los que hacen el carnaval. Para todos ellos. Y nos acompañan en el escenario la comparsa Kizamba, que ha abierto esta ceremonia y esta gala que ya verán, les va a encantar. Y casi casi que también abrieron el carnaval. Un carnaval que nos llena de emociones y yo sé que esta noche vamos a seguir así y emoción diferente la que vive el jurado. Todos los años lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, que tienen una papeleta muy importante porque hay mucho talento. Ellos ya lo han podido ver, los miembros de jurado, de cerca a estos participantes, 16 de este concurso de maquillaje corporal. Y sin más, vamos a conocer al jurado. Dacil Betancor Santana, maquilladora y directora. Un aplauso. Directora además artística de la Murga Las Tramposas. Juana María Ortega, empresaria.
Aarón Denis González, estilista. Laura Viera Francisco, profesora y maquilladora de Escuela y Moda de Canarias. ¿Y hay más? Hay más. Patricia Rodríguez Ibáñez, que es también maquilladora, es una mesa de especialistas. Paula Navarro González, maquilladora también. Rosy Sánchez Ramos, maquilladora y estilista. Y también Mónica Santana González, maquilladora. A todos, bienvenidos y mucha suerte con ese veredicto. También preside la mesa Laura Viera y es el secretario de esta mesa, un personaje ya del carnaval. Tocayo mío, Paco Medina, buenas noches. Un fuerte aplauso para el jurado. Ellos tienen la última palabra esta noche, pero en esta casa encantada hay muchísimos seres a los que les encanta hablar. No se asusten, que nos van a hablar criaturas del más allá. Atentos. Llegó el momento más esperado. ¡Suerte a todos los grupos! ¿Empezamos ya? Vamos ya con el primer participante que está preparado. Librería Tagoror y restaurante Cotillo La Vaca Azul presenta a José Alcides Piñero Palma con un maquillaje de Loida González Montenegro, Nereida Launa de Neptuno y también Héctor Pérez Peña con un diseño de Loida González Montenegro y alumnos de tercero de primaria de un colegio, el CEIP Lajares. Ellos están ya preparando en este escenario porque tienen, yo les recuerdo, estos maquillajes corporales no solamente es lo que se ve en el cuerpo, también les acompañan un atrezo y un equipo de bailarines que lo hacen todavía más armónico. Y depende de la complejidad, pues ellos están preparando todos los detalles para que no se pierdan ustedes nada de este espectáculo. Además, si se fijan, esta noche todo el equipo, el que ha estado trabajando detrás, va a estar siguiendo el espectáculo desde muy cerquita, allí en la otra esquina. Son muchas horas de trabajo y merece la pena. También necesitan ellos un reconocimiento. Listos estamos, por lo tanto, Librería Tagoror y Restaurante Cotillo La Vaca Azul presentan a José Alcides Piñero Palma. La fantasía es el monstruo de los sueños. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Hola.
Despedimos a José Alcides Piñero. Y han visto, que no solamente es el maquillaje, también hay que estar en forma para poder sostenerse sobre esa barra vertical, fondo y músculo, y esa coreografía. Ahí tenemos a José Alcides Piñero, que ya se despide de este escenario con esa fantasía, el monstruo de los sueños, lo dicho, con coreografía, música y sobre todo en forma para poder ejecutar este número. Vamos a ver muchos como estos, Fátima, esta noche. Empezamos con muchísima energía y con esas acrobacias y nos hacen ver características que vamos a ir descubriendo durante toda la noche. Color, ritmo, armonía y vamos ya con el segundo candidato. Glamour and Beauty presentan a Yuleima Sosa Suárez con un maquillaje de Fusión 4 y un diseño de Gustavo Santana Betancourt y Yaisa Cruz Ramos. ¿Están preparados? Les dejamos con la magia del tiempo. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitching, springing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll air your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, springing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depth of your despair, making a home down there remind you how we share. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. We couldn't had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Maravilloso también este trabajo que nos acaban de presentar sobre el escenario. Seguro que se han dado cuenta. Esa cabeza rapada ha sido exclusivamente para este espectáculo, porque en carnaval todo vale para lucir el mejor de los maquillajes. Despedimos a Glamour and Beauty, a Yuleima Sosa Suárez, con un maquillaje de Fusión 4, aunque falta una de ellas, y le quieren mandar un mensaje a Tania, que está embarazada y seguro que nos está viendo desde su casa. Recuerden el título de este espectáculo, La magia del tiempo. ¿Seguimos? Vamos al siguiente. Laura Velilla Ayuso y Ana María García Núñez presentan a Xenia Hernández. El diseño es de Laura Velilla Ayuso y el título, y que sean muchos y se cumplan todos y buenos, El sueño. Yeah,
Aplauso a Laura Velilla Ayuso y a Ana María García Núñez, que nos presentan a esta modelo, Xenia Hernández, y ese sueño. Un sueño, dice, pero no sé cómo se habrán quedado ustedes, pero yo estoy muy despierta, Paco, no sé qué te ha transmitido a ti este movimiento. Yo también muy despierto, y además el problema de esto es que ya luego uno no quiere que termine la fiesta, no quiere despertarse de esta fantasía y este sueño, así que vamos al siguiente participante. A seguir soñando en esta gala. Y vamos con el candidato número 4. Criolán, Beauty Canarias y Guaguas Gumidafe presentan a Nelson Rodríguez con un maquillaje de Nauset Afonso y con el título Alebrije. ¿Sí? ¿Lo son?
hecho también el cuerpo de Nelson Rodríguez con un maquillaje de Nauset Afonso, que este diseñador, este artista, nos ha desvelado un secreto, porque seguro que muchos, Paco Luis, tú sí, también, estarán pensando cómo hace... Saludan al público. Además, gracias a la realización de todos nuestros compañeros, sí, los técnicos, pueden ver esos detalles del maquillaje que es espectacular. 7 horas, ni más ni menos, desde las 2 de la tarde han estado esculpiendo con pinceles esos cuerpos para que queden tan hermosos. Gracias. Y les decía, les iba a contar un chisme. Bueno, un chisme, vamos un secreto. Allá. Les iba a, contarle yo un secreto, que me decía Nauset Afonso, que para que no se cuartee la pintura, él utiliza un truco y mezcla la pintura al agua con champú y luego ya se lo pinta al modelo. Bueno, son los trucos que tienen cada maestrillo, tiene su librillo. Que digo yo, que no sé si con eso de tener champú, al luego echarse el agua para quitarse todo el maquillaje será más fácil o no, pero vamos, yo simplemente de pensar que tienen que quitarse la pintura me da una lástima, sí, ¿no?, tremenda, porque es un trabajo... Es un arte efímero y además es una obra muy bonita, como para irse a la cama y aguantarla un par de días. Vamos, me da pena a mí, simplemente cuando tengo que quitarme el maquillaje de la cara, cuando me pinta como esta noche Jeffrey Hernández. Que por cierto, fíjate el detalle, no sé si se han fijado, en la orejita de Fátima, que además de presentadora, hoy viene de duende, ¿no? Con efectos especiales. He intentado ser una criatura fantástica y lo que he hecho ha sido fusionar un poquito de Tenerife y Gran Canaria, gracias al vestido que nos ha cedido Sedomir, también diseñador de Tenerife. No sé si lo he conseguido, pero... Ambos son buenísimos porque estás hoy preciosa. Vamos ya con el siguiente participante, número 5. Iván Cruz Pérez ya está preparado en el escenario. Presenta a David Santana de la Guardia con un maquillaje de Iván Cruz Pérez y este título, Resurrección. Thank you.
Iván Cruz Pérez, con esa fantasía Resurrección. Fíjense que se valora todo, originalidad también, la historia que cuentan. Y aunque los modelos van con accesorios, sepan que solamente pueden llevar cubierto el 20% de su cuerpo, el resto tiene que estar pues para recrearse en ese maquillaje corporal, y así reza en las bases del concurso. Como vemos, el jurado lo va a tener muy complicado porque hay mucho nivel. Fátima, despedimos a Iván Cruz Pérez con esa fantasía Resurrección y ese maquillaje de Iván Cruz Pérez con todo su equipo, con coreografía. Ya tenemos listo en el escenario el siguiente participante. Número 6. Vamos a conocer el participante número 6. Juan Salvador, mago ilusionista, Next Level Centro Deportivo. Ahí escuchamos al público, a sus seguidores. Rafa Denis y Rosa Montes de Oca presentan a Laura García Denis con un maquillaje de Marta Artiles Martín, Tania Galván y Leo Rodríguez Figueroa. Están ya preparados en el escenario. ¿Listos? Y también el equipo que los mira desde cerca, como les decíamos antes. Preparados para recibir en el escenario Hechizo de Carnaval. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop things I do. I ain't lying. No! No! Don't look at that! Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, and I'm serious. Tonight. You got your head in your head. I'm getting the head of the que nos gusta tanto, con ganas de bailar sin parar. Carnaval, dale, dale, dale al cuerpo todo lo que te pida. Y en este caso le han dado muchísima pintura y mucha purpurina. Despedimos del escenario al equipo de Juan Salvador, mago ilusionista, Next Level Centro Deportivo, Rafa Denis y Rosa
Montes de Oca, a la que ha estado maquillada esa modelo Laura García Denis con un maquillaje de Marta Artiles Martín, Tania Galván Vázquez y Leo Rodríguez Figueroa. Todo ese equipo. Todo y un equipo. Muchos nombres más que no he dicho han participado en esto, ¿eh? Me he quedado. Hombre, hay mucho talento y mucha gente detrás. Vamos ya por el siguiente. Estamos en el número. En el número 7, Academia de Artes Escénicas y Maquillaje Soy, presentan a Imo López de Rosario con un maquillaje de Yurena del Cano Ramírez y con el título Soy Tony, soy Lulú, soy yo. Soy carne de hombre y mujer. Yo no soy esa que tú te imaginas. Yo solo soy un hombre. Yo soy una mujer de carne y hueso. Esa no soy yo. Esa niña sí, no. Esa no soy yo. Rosario, con esa fantasía, soy Tony, soy Lulú, soy yo, ya ven. ¿Cómo se despide del público? Y además en esta ocasión hemos visto la creación en directo, cómo ese león en blanco y negro se ha transformado en un león carnavalero y colorido. Y ya han visto ahí estos aplausos del público, cómo va ganando. Bueno, esta gala, de hecho, de que comenzó en los mediados de los 90, mediados de los 90, y se ha ido consolidando en el... Bueno, en la agenda del carnaval, ya han visto, con colorido y con mucha calidad. Y cada vez más calidad. Yo no sé cómo lo estará llevando el jurado, pero hay mucho nivel y vamos a seguir viendo a esos candidatos. Transportes, Matías y Barbería Tatú, Nagore García, presentan a Armide Hernández con un maquillaje de Jorge Pérez, con el título de Potterland. Thank you.
tan débil, tan vulnerable. Vara que rama. Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita buchinha rabunda, eita rabeta. Pero creo que nos han echado un conjuro carnavalero a todos los que estamos aquí, pero de buenas vibraciones. Hombre, y tanto, y además en Potterland, título de la fantasía, van al gimnasio porque están fuertes, están en forma. Al gimnasio de Harry Potter. Muchas gracias, nos dejan, abandonan el escenario con ese aplauso que se estaba escuchando de fondo. Transportes, Matías y Barbería, Tatuna, Gore García, Armida Hernández con maquillaje de Jorge Pérez y el título, ya lo hemos dicho, de Potterland. Potterland, son los ocho primeros, queda un segundo grupo de ocho, les damos un tiempito, venga, para estirar las piernas, tomar un refresco y estamos de vuelta ya, no se lo pierdan.
Ya estamos de vuelta desde el Parque de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, convocados por el maquillaje corporal y sobre el escenario, ahí le tienen a Paco Luis Quintana y a Fátima Plata. ¿Quieres empezar a mover un poquito el cuerpo? Seguimos bailando, que siga el ritmo en este escenario del Parque de Santa Catalina. Recordemos, en este concurso de maquillaje corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y lo vamos a hacer con el ballet de Silvia Barrera. Ella lleva muchísimos años. Incondicional en esto. Del carnaval aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 35 años del barrio de la Isleta. Y el equipo de bailarinas y bailarines está ya preparado en el escenario, el ballet de Silvia Barrera. I want your money. Once upon a time, not long ago. I don't wanna look like you. Chop chop in the bando. I don't wanna look like you. Chop chop in the bando. I don't wanna look you. Chop chop in the bando. You. Chop chop in the bando. You. Chop 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 do. I don't wanna look like you. Up in the club, hating assholes, but I don't give a fuck. Running amok, owning the spot, buying the bar like a bottle is rock. I've been working all week. Now where the hell is my drink? Hair and nails on fleek. All my girls on fleek. Cause we Het is je vrouwtje, ze doet vies bij mij. Je gaat niet halen, dus blijf liever thuis. Ben de flyest in een volle bak. Jullie proppen in een volle bak. Eeuwig flexen, jullie zonder kwam. Ik ben lid. Plang af van caché. Swish, swish, bish. Another one in the best. What the fuck?
they know what is what, but they don't know what is what. They just struck. What the fuck? Now really walk for me, 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 strike a pose, go, 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 strike a pose. Ay, qué perra, mi amiga. Un aplauso para ese ballet, pura energía, ya ven, cuánto talento, y aquí no solo cantantes, también han salido grandes bailarines, ¿eh?, de Las Palmas de Gran Canaria y de toda Canaria. Se entiende perfectamente que sean incondicionales este ballet de Silvia Barrera al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, menuda marcha, ¿tú quieres marcha? Hombre, y vamos, marcha? Y vamos a seguir con esa marcha porque continuamos con lo mejor, segundo grupo, de 8 participantes. Vamos a ir ya por el número 9 que están sobre el escenario. Ayuma Centro de Masajes presenta a Johao Mariño. Maquillaje de Raquel García López. El diseño de Naife Romero. Y el título, Quimera. Pilló y además, por si era poca la ropa, terminó de quitarse el cinturón, ¿eh? Ahí tenemos a
João Mariño, con esta fantasía de quimera, diseño de Naife Romero, despidiéndose de su público. Yo pediría casi que con el fresquito que hace que en los próximos años que ya vayan fabricando pintura que abrigue un poquito, que seguro que, bueno, también tiene su mérito, ¿eh? Estar aquí con pluma. A la intemperie, pero ahí aguantando el tipo, muy bien. Sí, sí, espectacular. Bueno, yo creo que ellos con el baile que se pegan entran en calor. Desde luego, y además, y con el calor que reciben de este parque y de este público maravilloso. Ya estamos ya por, con todo preparado para el siguiente concursante. El siguiente, Carnicería Cándido, presenta a Lara Pérez Navarro con un maquillaje de Sergio Peña Padrón, con el título Titania, la última ninfa. Llegado el fin del invierno, tras la noche más oscura, con los primeros rayos del sol cayendo entre las raíces del mundo, comienza a despertar ella. Aquella, con el poder de dar la vida a la primavera. Con su sonrisa llenaba el mundo de color. Con sus palabras hacía correr las aguas. Y con su mirada hacía florecer toda la vida. Ella era Titania. Fuerte el aplauso para despedir a esa ninfita linda. Hoy me siento más cerca y más identificada con esa ninfa que nunca. Maravilloso el trabajo y también ese acompañamiento. Recordar que en las bases deja claro que sobre el escenario, como máximo, 4 acompañantes pueden estar con ellas. Ya van retirando esa escenografía. Despedimos a Titania, la última ninfa. Vamos ya con el concursante número 11. Que me perdone mi profesora de inglés. A ver si lo digo bien. Quality Nails e Killing Art and Company, colectivo artístico y cultural, presentan a Roberto Alemán Montes de Oca con un maquillaje de Sara Hernández e Izaguirre con el título La Reina Tiamat. Tiamat, reina del planeta Marduk,
guardiana de la gema del infinito, ojo de Agamotto, gema milenaria que da su portador control del tiempo y del espacio. Tiamat, vencedora desde el origen del mundo, de invasores que anhelaban llevar el caos a la galaxia. Lleva como trofeo a los reyes de planetas invasores, humillados y encadenados, paseándolos a su paso como una reina victoriosa, y dominando sus insubordinaciones y exhibiendo ante cualquier enemigo su gran poder. Despedimos ya a Quality Nails en Killing and Iron Company, Roberto Alemán Montes de Oca con esta escenografía. Ya has visto, esta gala está en número y toda la gala está siendo también signada para toda la comunidad de sordos de Canarias, como lo son, lo han sido todas las galas de este carnaval, porque esta es una fiesta en la que cabemos absolutamente todos. Todos. Eso es, todos. Vamos a por el siguiente participante, Fátima. MSB Arquitectos presentan a Ronia Alvarado Cárdenes con un maquillaje de Josué Saavedra Suárez con el título Tambora. Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento. Pueblo adorado, de hombre sereno, de hombre moreno, de pelo enredado. Nací con viento, crecí con barco y a trago largo me llevo su aliento. Pueblo adorado. ¡Que comience la fiesta! We'll be right back.
Fuerte aplauso. No sé si han sentido, bueno, han sentido esa energía y han visto casi todo el rato la sonrisa de Ronia. Y les confieso que mientras la estaban maquillando tenía esa misma sonrisa, no paraba de reír, una energía derrochadora. Y ella dice que es porque cuando la pintan siente cosquillas. Yo no sé qué sentiría. Cada uno tiene su truco. Vamos con el siguiente, un número que personalmente a mí me encanta, el 13. Nada de mala suerte y arriba hay mucha gente a la que le gustaba, gente buena, ese número. Vamos. Mika Tatú y Maquillaje Tenerife presentan a Irian Naomi Soto Castro con un maquillaje de Aitami Vega Trujillo con el título, está ya preparado, Colores, Formas y Raíces. Fuerte aplauso para Irian Naomi Soto Castro y la fantasía Colores, Formas y Raíces, por anécdotas que no quede. Hace dos días que supo que tenía que realizar este espectáculo porque tuvieron un problema logístico y ahí lo tienen, con esa danza, ahí la tienen, con esa danza de raíces en la que nos ha sumergido. Y cualquiera lo diría. Se nota que el ritmo y el carnaval se llevan la sangre. Claro, estamos secando el escenario, no se crean que ha llovido. No, que llevamos la lluvia, el sol. Se disfrazó de lluvia en los últimos días, pero nos ha dado una tregua. Estamos, porque hay humedad, aquí en el parque tenemos el mar muy cerquita, estamos en pleno istmo, y por eso estamos secándolo, para garantizar la seguridad de los participantes. Vamos a por el siguiente, Fátima. Total Hotel Experience Group presenta a Carla Ortiz Medina con un maquillaje de maquilladoras MDK, con un diseño de Diana Armario y con el título Amberly, guerrera de El Cris, protectora de los siete reinos mágicos. En una época de seres mágicos, El Cris es la protectora de la vida. Amenazada por la oscuridad, por cada hoja perdida, resurge el mal. La
La guerrera Amberlynn custodia a Elkris y entra en una lucha entre el poder de la luz y las tinieblas. ¡Fuerte aplauso! Y despedimos del escenario a Carla Ortiz. Recordar a estas alturas de la gala que para ver ese resultado, esa obra de arte en el cuerpo, han estado 7 horas de maquillaje. 7 horas, desde las 2 de la tarde tienen tiempo, 7 horas, tiempo máximo para que nadie juegue con ventaja en realizar estos trabajos. Vamos ya con los dos últimos participantes. Número 15. Eli Ersua, Makeup Art, Fotografía, Diseño Gráfico, Decoración y Caracterización, presentan a Jericó Pérez Santana, con un maquillaje de Elizabeth Herrera Suárez, Nieves Martín Sanabria y también Geisa Talavera Vélez. Diseño de Elizabeth Herrera Suárez. El título, El viaje del alma. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Time to get off of the ground.
Así termina esta alma viajera, este viaje del alma de esta modelo Jericó Pérez Santana y esta creación. Es una penita, ¿verdad, Fátima? Que bueno, tanto trabajo y bueno, en 3 minutos, ¿no? Para haberlo hecho realidad aquí sobre este escenario. Pero como todo en la vida, las cosas buenas duran poquito. Tan solo digo 3 minutos, pero este viaje al alma y este espectáculo nos está llegando al alma a todos. Eso no lo vamos a olvidar nunca, aunque sean tan solo 3 minutos, se nos va a quedar grabado aquí. Ahí tenemos esos lienzos humanos. Ya está el último preparado en el escenario. Vamos allá. A Escala Interior Design presenta a David Vera Matos con un maquillaje de Siria Ahmed con el título Inmortal. Final. Inmortal, último candidato de los 16 que participan esta noche en el concurso de maquillaje corporal del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuánta flexibilidad, eh?
impresionante. Nos hemos quedado alucinando. Alucinando con toda la gala, porque aquí ha habido de todo. Un fuerte aplauso para todos los participantes. Para todos y cada uno de los 16 participantes y sus equipos. Y todos sus equipos, que son los que llevan ahí, ¿verdad, Fátima? Horas y horas trabajando. Para todos ellos, un fortísimo aplauso. Que se oiga en todos los rincones del mundo entero. Vamos ahora a... Bueno, se acaba en este momento el arte y toca despedir al jurado, porque el jurado tiene ahora el trabajo de decidir quiénes son los mejores para poder repartir los premios. Unos 20 minutos de tiempo le damos para que tomen esa difícil decisión. Sí, no se demoren mucho, no discuten mucho, que mañana hay que trabajar, ¿eh? 20 minutos y de vuelta a nosotros, mientras el jurado ya se va, ¿verdad?, a esa deliberación. Enseguida los vemos y seguimos de fiesta nosotros. Exacto, nosotros seguimos disfrutando, ellos ahora que resuelvan el tema. ¿Les gusta el gospel? Porque pues, nos van a acompañar, ¿verdad? Sí, les vamos a dejar con una actuación de gospel americano, pero con un toque canario. Ellos son el coro de M-Low. Ellos han introducido el gospel aquí en Canarias, así que recibimos ya, ¿están preparados? El coro M-Low. To my ex, her heated look was on all the jet. Yeah, that hooked me all in it. Forget that boy, I'm over with. I hope she get a better life. Oh, did it begin to look ya deep, babe? Too far long years to call it quits. Forget that boy, I'm over here. Yes, I sure do thank you for the haters and the tenders. Oh, baby, I'm going away. I'm sure I love you anyway. Go ahead and baby, you're my life, yeah. Shout out to my ex. You're really quite a man. You make my heart break, and then maybe who I am. Here's to my ex. Hey, look at me now. Well, I'm all over you.
deleted all your beef. Then I your number from my phone. Yeah, yeah, you took all your gig. With your wickedness, I know more. Cause I'm not living so late. Even though you broke my heart in two. De la propuesta que nos ha dejado MLO, nosotros vamos a seguir buscando un puñito de anuncios, pero vamos a coger absolutamente los mejores. Y a la vuelta, poquito de más música y conoceremos a los ganadores.
estamos de vuelta desde el Parque de Santa Catalina y ahí vuelven a estar, lo están viendo en la esquinita de sus pantallas, a Paco Luz Quintana y a Fátima Plata. Les escuchamos. De Gran Canaria, donde continúa este concurso de maquillaje corporal del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2018. Te pregunto, Fátima, si te gusta la playa o la piscina. Seguro que a todo. Le doy a todo, lo que haga falta, me encanta. Y con pues, este tiempo que tenemos en Canarias, cualquiera no se mete un baño en la piscina o en la playa, lo que haga falta. Pues para que vayan preparando la Semana Santa, vamos a sumergirnos, ¿no? Vamos a ver un show de Adriana Cabrera. Ella es presentadora, actriz, diseñadora. Ella hace lo que haga falta. Y llevamos toda la noche viendo cuerpos esbeltos, preciosos y maravillosos con muy poca ropa. Y vamos a seguir así, porque vamos a ver algún diseño de ropa de baño con el show de Adriana Cabrera. All my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Step one, report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two, tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step three, pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step four, grab somebody now face to face and say, say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, one to the left, way to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. One to the left, way to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Yo, send me up everything we want, put it on me. Did I not the realest star, cause she don't play. It's him love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stop up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say enough for the thing. Bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, burning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, stay to the right. Drop it down low and take it back. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Run to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Step one, report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two, tell mom you'll be out too late, oh yeah. Step three, pull up your bumper, cock up your waist, oh yeah. Step four, grab somebody now face to face and say,
say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rostino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. I'm the ladies, one to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. One to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything we want, put it on me. They done not the realest talk, cause she don't play. It's them love all the way, me do me thing. Y'all love it, back up on it. Y'all love it, stop up on it. Bad gal, no for the thing. No for the thing, say no for the thing. Bad gal, mashing up the thing. Mash up the thing, burning. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rostino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, straight to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, straight to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas, there's no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like a casino, I'm Monte Rostino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Step one. Report to the dance floor when I say, oh yeah. Step two. Tell mom you'll be out too late. Oh yeah. Step three. Pull up your bumper, cock up your waist. Oh yeah. Step four. Grab somebody now face to face and say, say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Rostino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, wait to the right. Drop it down low and take it back. La moda y el carnaval juntas de la mano en este escenario del Parque Santa Catalina. Adriana Cabrera, ahí la tenemos. Muchas gracias por estos diseños y a las modelos también. Agradecerles su presencia, ya ven, se puede ir con mucho estilo. Fátima, a la playa o a la piscina, se puede ir. Porque este baño te invitan no solo a ir a la playa, sino a una fiesta en un barco o incluso a tomarse algo, un cóctel. Ya se están las modelos abandonando, las tenemos, que están... Un aplauso muy fuerte para ellas, ahí están las modelos de este Fashion Show de Adriana Cabrera. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Grandes diseños, llenos de fantasía, de color, de purpurina, porque hasta en la azotea de casa se puede tomar sol y lucir ropa de baño, ¿verdad? Con glamour, lo acabamos de ver. Un desfile además que nos ha calmado un poco, porque yo tengo que confesar que a estas alturas de la gala ya estoy un poco nerviosa con ganas de escuchar el veredicto del jurado. Estamos a puntito, yo creo que el jurado debe estar ya casi a punto de volver aquí a este escenario ya para trasladarnos su decisión. La decisión de esta noche es conocer ya a los ganadores de este concurso de maquillaje corporal. Y antes, en los que apuramos un poquito para que el jurado llegue, vamos a seguir poniéndole música a la noche. Y vamos con la orquesta Tamarindo, que ya anoche sonó en el mogollón de Las Palmas de Gran Canaria, y ellos llevan desde los años 80, yo todavía no había nacido, y ellos ya estaban dándole ritmo de merengue, sabor, de todo. Ya está preparada la orquesta, se quedan ustedes con la orquesta Tamarindo. Tamaritos.
¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo, qué cariño! Felices de estar aquí. Somos los cantantes de la Orquesta Tamarindo y es un honor, un privilegio estar con todo este público maravilloso en estos carnavales, los mejores carnavales del mundo. ¿Sí o no? A ver, se ánimo. Todo el mundo un aplauso ahí, que queremos escuchar el aplauso fuerte esta noche de los carnavales. Muchas gracias por ese recibimiento. Estaremos aquí cantando un par de temas para todos ustedes. Y antes que nada, agradecer la oportunidad que nos dan de venir a compartir con todos. Seguir disfrutando de estos carnavales, que nunca mueran los carnavales y sobre todo el apoyo a todos los artistas que pasan por este gran escenario. Un aplauso para todos ellos, por favor. Me gustaría que el tema que viene a continuación, que es el tema para despedir todo el mundo, el que no quiera levantarse a bailar, que nos apoye con las palmas, que esto es un clásico de Tamarindo desde hace muchísimos años y que nunca podemos dejar hacer en ninguna de nuestras presentaciones ni actuaciones, ¿ok? Para todos ustedes, que sigan y que vive el Carnaval de Las Palmas. Hasta ahora. ¡Nos vamos! Dice así. ¡Ey! Y ahora sí que se formó. Menea tu colita.
se baila así. Y el panzón del pingüino se baila así, se baila así. ¡Que viva el carnaval! Tamarindo para ustedes. Gracias a todas las criaturas fantásticas que hacen posible esta fiesta mágica. ¡Feliz carnaval! Ya tenemos aquí sobre el escenario a todos los participantes y a todos sus equipos esperando a ver quién se hace con el primer premio. Ese momento más esperado de la noche, qué alegría, qué alboroto, que lo tenemos ya. Ya está aquí. Todos en el escenario, vamos a llamar. Necesitamos, importante, sobre el escenario. Al secretario del jurado, Paco Medina. Que trae el sobre. Y también a la concejala de carnaval y más áreas, Inmaculada Medina. Vamos a recibirlos aquí en el escenario. A ver, a ver. Ya están por aquí. Aquí está el sobre, Paco. Gracias a ti. Ay, bueno, de Paco a Paco. Fátima, los honores, vamos, a ver. Venga, toma, te presto esto. Lo prestas. Un aplauso para todos los bailarines, para todos los maquilladores también, para toda la gente que está gastado toda la tarde ahí trabajando y para todo este equipo impresionante que hace posible que soñemos esta fantasía cada año. Y antes de leer el veredicto, darles las felicidades a todos, que han hecho un trabajo espectacular, de pie a cabeza, nunca mejor dicho, que la pintura está por todas partes. Y vamos ya, ya, yo me voy a sacar un poco el protocolo, Inmaculada Medina. Aquí tenemos a la concejala, hacer que se venga por aquí. Concurso de maquillaje corporal de Las Palmas de Gran Canaria, ya tienen sus ganadores en este 2018. Dejamos la burocracia, vamos al grano. Tercer premio de maquillaje corporal del Carnaval 2018. ¡Nelson Rodríguez! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, Nelson! Con un diseño de Nausea Alfonso. Ahí tenemos, recogiendo el premio de manos de la concejala Inmaculada Medina. Muchas gracias, Nelson, y a todo tu equipo. Gracias por participar. Seguimos. Vamos con el segundo premio, que en esta ocasión recae en Jericó Pérez Santana. Ahí lo tenemos. ¡Guau! Wow, esas mariposas que nos deslumbraron en el escenario. Ahí está. ¡Felicidades! ¡Qué energía! Y todo su equipo de creadores. Inmaculada Medina entrega el premio. ¡Enhorabuena, chicos! Es alegría compartida. Qué bonita esa emoción. Ahí y vamos ahora ya. El primer premio de maquillaje corporal del Carnaval de la Magia y la Criatura Fantásticas de Las Palmas de Gran Canaria es... Fíjense que hemos visto de todo. Hemos visto incluso pintar cuerpos en directo, cantando en directo. Y por fin, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2018 va a coronar a su primer premio de maquillaje corporal, que es... ¡Ronia Alvarado Cárdenes! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades, Ronia! ¡Se emociona! ¡Mucho! ¡Mucho trabajo detrás! Ahí la concejala Inmaculada. La pintura se resiste al abrazo y al cariño que se han dado, que se han fundido, ustedes lo han visto, entre Josué, el maquillador,
y Ronnie Alvarado Cárdenas, la modelo, que se ha hecho con esta singular fantasía tambora con el primer premio de maquillaje corporal de este carnaval de la magia y otras criaturas fantásticas. Y tercer premio también para una fotografía para la prensa. Pasen hacia la parte frontal del escenario, que están los compañeros periodistas. Con esta imagen, lo dicho, Fátima, un placer a todos aquí en el parque también. Con esta imagen nos vamos a despedir y ellos son los ganadores. Gracias por acompañarnos en esta noche y recuerden que todavía queda mucho carnaval. Mañana ahí tienen el cuadro de honor con ese maquillaje fantástico titulado Tambora. Ese primer premio, el viaje del alma. El segundo premio y el tercer premio que se lo llevó el título elegible, sí lo son. Nosotros, amigos, amigas, ponemos aquí nuestro punto de partida. Eso sí, antes queremos desearle en nombre de todo el equipo al completo de Radio Televisión Canaria y de todas las redes sociales que pasen una excelente noche, casi madrugada. Nos vemos mañana en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en la tercera fase de Las Murgas. Hasta mañana, buena madrugada.